¿Qué tal, amigos de Facebook? Bienvenidos a una transmisión más directamente desde la Arena México, en un día especial y en un horario especial, diferente al que están acostumbrados. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con dos hombres que han entregado su vida a este deporte. Y primero que nada, vamos con el Olímpico. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues es un gusto estar con toda esta afición que nos está viendo por medio de estas redes sociales, que es el Facebook del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es un privilegio y es un gusto que después de tantos años estar aquí con mi gran pareja Mephisto, antes como rivales. Como rivales, pero aquí estamos, pues recordando ya tantos tiempo que ha pasado, desde 1994, donde fue nuestra primera alternativa, recuerdo, ¿verdad? Más pues o ya, menos de ese, pues ese fue el primero. Sí, primera. La primera alternativa. Estamos hablando de qué, 25 años aproximadamente, ¿verdad? Y pues aquí estamos. Exactamente, ya se nos adelantó un poquito el Olímpico, pero no merecen, no necesita mayor presentación. Está con nosotros Mephisto, que va a portar una máscara especial el día de hoy. Sí, claro que sí, yo creo como un honor, ¿no? A este nombre que me catapultó a mejores sitios en ese tiempo que de llegar, ¿no? Como un joven con las ganas, el ímpetu de llegar a ser alguien en la lucha libre. Yo creo que le guardo gran recuerdo y yo creo que la gente aún se acuerda de esta máscara. Ahí está Astro Rey Junior, como era conocido, con esa identidad. Bueno, ya se empiezan a conectar muchos de nuestros amigos que nos siguen habitualmente en esta transmisión. Aldo Medina dice, luchadorazo el Olímpico. Gracias, Restardo. Es que no sabe de lucha. Naye Miller, señor Olímpico, lo admiro, saludos. Oh, gracias. Bella Martínez, saludos a Mephisto. ¿Qué tal? Saludos. Polo Guizar, Olímpico, eres para estar en las estelares, como siempre. Pues aquí estamos, ahora sí que aquí estamos, aquí seguimos. Pie del cañón. Miguel Ángel, Olímpico, excelente luchador. Me gustó mucho el giro que le diste al personaje. Felicidades. ¿No te gustaría ser un señor bien junto a Shocker y Rey Bucanero? Pues estaría bien. O sea, suena pues agradable esa tercia. Y pues ahora sí que ustedes son los que mandan. Y esperemos que si se hace, pues ahora sí que con gusto estaremos. Ya estamos esperando tu comentario, Mephisto. A ver. Es que se llamarían los señores bien, pero bien mareados. Temo Hernández, saludos para el Olímpico desde Mexicali y también para Mephisto. Saludos. Miguel Cervantes, está, ya sabes qué, esa máscara de Mephisto. Siempre intentas innovar también, ¿no? Bueno, yo creo que es algo de lo que ha caracterizado a Mephisto, el portar diferentes modelos de máscaras, y yo creo que la mayoría les ha gustado a la gente, ¿no? También como Astro Rey traté de innovar colores. Esta, pues yo tengo recuerdos de esta máscara porque fue de las que hice para presentarme en Japón la primera vez que fui. Exactamente, un personaje que también es muy recordado en el Lejano Oriente. Ya lo decía el Olímpico, estamos conmemorando un aniversario más del torneo de la Gran Alternativa, un torneo catapultado a grandes estrellas de la lucha libre. Y bueno, nos vamos a remontar un poquito a lo que era 1994. ¿Todavía te acuerdas, Mephisto? Pues así muy vagamente. ¿Todavía tenías cabello? todavía pasto en la azotea. No, pues de eso recuerdo que mi padrino fue Gran Marcus Jr., el señor que admiro y sigo admirando con todo respeto, el señor Tony Benetto. Un saludo donde quiera que se encuentre. Fue mi primer padrino y desgraciadamente en la primera ronda nos echaron para afuera, si no mal recuerdo, creo que era Dr. Wagner Jr. y el Halcón Negro. Ahí está, y vamos a hablar un poquito de lo que fue esa primera edición. ¿Qué recuerdos trae para el Olímpico 1994 y específicamente ese gran torneo, ¿no? Pues mira, en realidad son grandes recuerdos porque después somos los pilares, porque exactamente en ese año se formó, pues ahora sí que este torneo, de darle la oportunidad a estos nuevos elementos, en el cual pues también yo, gracias a Dios, yo llegué en el 92 y después de 2 años ya estando aquí en la empresa,
surge este torneo en el cual pues a mí me apadrinó nada más nada menos que el señor Dos Caras. Y pues en la primera ronda estuvimos contra el Satánico, no me acuerdo con quién sube el Satánico, que pues ahí fuimos eliminados. Pero te digo, pues es un gusto y un privilegio el poder nosotros comentar, ¿no? Que fuimos ahora sí que iniciadores de este gran torneo, que pues en realidad pues ha dado mucho resultado, porque nos hemos dado cuenta que muchas estrellas hoy en día han salido de estos torneos de la alternativa. Complementando un poquito lo que menciona el Olímpico, el Satánico apareció con el Arcángel de la Muerte, que a la postre fue un gran maestro también del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que en paz descanse. Pintando un poquito el panorama de 1994, ya lo decía el Olímpico, tenían pocos años de haber llegado a la lucha libre o al Consejo Mundial de Lucha Libre como tal, y les voy a preguntar algunos nombres a ver qué recuerdos les traen. Astro Rey Jr. yo creo que se acuerda mucho de Lynx y de Rey Bucanero. Sí, de hecho yo creo que esa fue la camada que fue partícipe en ese tiempo, de los que me acuerdo, el Arcángel, el Guerrero de la Muerte, Lynx, Algo negro, ¿quién más sería? No sé si... No estaba el vencedor. No sé si estaba Olympus también. Olympus también. Yo creo que esa camada también, saliendo un poco del tema, yo creo que esa camada también fue la primera del primer torneo cibernético que hubo en la pista Arena Revolución. Sí. También creo que esa es la misma camada que abre también el torneo de la Gran Alternativa. Exactamente, ese grupo que a la postre fue el grupo cibernético que se hizo más grande, que se distinguió por ser un grupo de élite, de prácticamente luchadores con una preparación al máximo, que daban esos torneos que ya menciona Mephisto, que eran extraordinarios. Claro. Y ya mencionó Mephisto algún compañero del Olímpico de esas épocas, pero también le recordamos, además de a Olympus, a Platino haciendo tercias increíbles con el Olímpico. Sí, sí. ¿Qué recuerdos traen esos nombres que ya mencionó Mephisto? Pues digo, en realidad son recuerdos muy, muy agradables, porque pues ahora sí que ahorita haces un recuento y te regresas a ese pasado, y la verdad fueron etapas tan hermosas, yo creo que también para aquí, para Mephisto, de que en realidad nos dimos cuenta que en realidad había una hermandad. Había una máscara mágica también. Sí, entonces, pero había una hermandad, lo puedo decir, la verdad, lo que hoy en día casi no se da, había una unión en realidad. ¿Por qué? Porque éramos un grupo que en realidad pues estábamos unidos, valga la redundancia, estábamos unidos, y en realidad pues pues estábamos apoyándonos tanto en las buenas y en las malas. Y era, eso es lo que era un gusto enorme, como era, nosotros casi por lo regular siempre luchábamos en las primeras luchas. Y cuando te subían algunos de nosotros a la segunda, a la tercera, todos nosotros nos apoyábamos, échale ganas, por algo te escogieron, por algo estás ahí, quédate ya ahí, porque batallamos y sufrimos casi lo mismo de empezar desde la primera lucha, al ir escalando, ya cuando pasabas a la segunda era un triunfo enorme, y no solo para uno que lo hacía, sino para todo el grupo que lo conformaba. Fíjate que esto que estás comentando, pareja, tienes toda la razón, porque pues ahora sí se puede decir que nosotros empezamos picando piedra. Empezamos, o sea, a pesar de que a lo mejor traíamos nombre de nuestros padres, que podían haber hecho algo más para conectarnos, como se dice, una palanca, ¿no? Nosotros empezamos ahora sí que desde las primeras, y como dicen, pareja, en realidad nosotros veíamos que escalaba un compañero y pues echábamos, ahora sí que esa motivación, o sea, no había envidia, porque en realidad veíamos su trabajo, ¿no? Y sabíamos que tarde o temprano podría venir esa oportunidad, que gracias a Dios después, con el tiempo, tanto se le dio a Mephisto como se le dio al Olímpico, y pues gracias a Dios se puede decir que formamos parte, gracias a Dios, ya de esta gran empresa. Exactamente, sabían que a la postre era consecuencia que alguno de ellos destacaría más adelante, y bueno, claro, sería consecuencia lógica que sus rivales clásicos también saltarían a la fama. Vamos a seguir con algunos comentarios del público. Gibran Padilla, el mejor físico del consejo. ¿Cuántas veces ganaste el premio de físicos en la Arena México? Recordábamos eso antes de entrar al aire, ¿no? Exactamente. No, y es que como yo la verdad me sorprendí, porque cuando me hicieron esta invitación, la verdad me mandaron una foto que me quedé, pues yo
descongelado completamente, porque exactamente esa foto fue cuando en el 2006, exactamente, yo fui el iniciador también de esto como en alternativa. Sí, primero en el 2006. Entonces, pues gracias a Dios, o sea, tenemos ya que también del 2006 al 13 años, 14 años con este concurso, que gracias a Dios también ha evolucionado, y pues todavía estamos echándole ganas, y de veras pues es muy motivante, ¿no? Volver a ver ese recuerdo y decirles que pues nada más gané exactamente en el 2006, fue la única competencia, porque después ya no volví a competir. Pero fue el primer Mr. Consejo Mundial Así de Lucha es. Libre, como ya mencionó también Mephisto, y prácticamente son carreras paralelas las de ustedes. Así es. Y también Mephisto se distingue mucho por la evolución muscular, y creo que ese concurso también fue un parteaguas para lo mismo, ¿no, Mephisto? Bueno, no estuve yo en ese, yo empecé como al segundo, tercero, exacto, parece. Yo lo motivé. Pero desde ver, ¿no? Bueno, él siempre tuvo el privilegio de estar bien, bien presentable, de su cuerpo siempre estaba bien, bien distribuido, ¿no? Yo creo que la altura y el trabajo físico que hacía lo hacía sobresalir casi por la mayoría de todos nosotros. Entonces, llega, ¿no? También la motivación, el saber que lo puedes lograr, el pláticas con él, de decirte, ¿no? Sí se puede, esto no es de ya, no se pudo ya, ¿no? Era de motivarte y de echarle todas las ganas del mundo, porque también es una carrera difícil en la cual no cualquiera se avienta a echarse esto a cuestas. Que además es una disciplina que se suma a la cuestión de la lucha libre, porque ustedes no abandonaron en ningún momento el entrenamiento de lucha como tal. Vivis de L dice: saludos al Olímpico. Creo que el hecho de que haya caído su máscara no importa, es el mejor. Son decisiones que, o mejor dicho, son combates que marcan la carrera de un luchador profesional. Exactamente, pero mira, te puedo decir una cosa. Yo la verdad, independientemente que pues haya habido esta apuesta y esta pérdida, digo, estamos nosotros pues ahora sí expuestos a que un día va a llegar también, ¿no? Que puedas y pueda perder. Pero te digo, queda el recuerdo muy grande, porque Olímpico pues forma parte ya de la historia de la lucha libre, porque aniversario 77, bicentenario en ese año de 2010, y pues haber caído mi máscara en la Catedral de la Lucha Libre, yo creo es un sueño que muchos también anhelan que la máscara pues llegue a caer aquí. Gracias a Dios, a pesar de que perdí ese encuentro, me doy el privilegio de decirte que me siento orgulloso, porque pues ahora sí que ya Olímpico pasa, como lo reitero, la historia de la lucha libre. Y ante un joven que está destacando a nivel internacional de una forma impresionante. Sí. Y Lux Nanux, Mephisto, ya estoy esperando el Día de Muertos para ver qué diseño de máscara sacarás. Me imagino que será espectacular. Bueno, en eso hay que estar pensando, ¿no? Tratar de innovar día tras día. Hay muchas veces que nos debemos acatar a las órdenes del Consejo Mundial de Lucha Libre, los cuales te ponen alguna vestimenta que ellos tienen preparada para cada uno de nosotros, pero el mes es largo y yo creo que habrá oportunidad de innovar en alguna de esas fechas. Recordando que primero y 3 de noviembre dos tradiciones se juntan, el Día de Muertos y la Lucha Libre, es una invitación también abierta al público, es un ambiente totalmente diferente a lo que se tiene acostumbrado de una función de lucha, y sin duda alguna saldrán con una sonrisa de oreja a oreja después de esa magna función. Vivis de L, Olímpico, tu físico enamora y más como luchas. Oh, gracias. Pues seguimos trabajando, la verdad, seguimos trabajando, porque como lo decía mi pareja, a veces es difícil, ¿no? Mantener, ¿no? Sabemos que pues a través de los años, pues también, ¿no? O sea, pues va mermando también la fuerza, va mermando también la musculatura, eso. Pero gracias a Dios nos hemos dado la tarea de pues dar una presentación, ¿no? Como decía también Mephisto, y tiene razón, a veces la genética de ciertos elementos nos ayuda mucho, ¿no? Y a veces pues hay elementos que su genética pues no les ayuda mucho. Pero gracias a Dios, pues seguimos, no con la misma musculatura, ¿verdad? Pero gracias a Dios todavía seguimos echándole pues ganas a este ejercicio. Remontándonos un poquito también a lo que hablábamos en un principio, 1994, que fue el primer torneo de la Gran Alternativa donde ustedes participaron. Ya lo comentó un poquito Mephisto, pero ¿qué representaba
formar alianza con Gran Marcus Jr., cuando prácticamente Astro Rey Jr. estaba dándose a conocer en las primeras luchas, tanto en Arena Coliseo como en Arena México. Bueno, es, por eso precisamente se llamó la Gran Alternativa, porque de aquí sabías, ¿no?, que se podía catapultar tu carrera. El estar con todos esos señorones, todas esas estrellas que había en ese momento, no recuerdo si estuvieron todos, pero de las que yo me acuerdo, Rayo de Jalisco, Apolo Dantes, Emilio Charles, La Bestia Salvaje, el Dr. Wagner, Gran Marcus, Atlantis, yo creo que cuando vas empezando, yo creo que te da ese nervio, ¿no? Ese nervio que de poder compartir con las grandes estrellas que siempre admiraste o que siempre tuviste en la mente enfrentarte o ser compañero de ellos. En el caso del Olímpico, hacer dupla con un señorón de la lucha libre de una de las dinastías con mayor prosapia en este deporte, dos caras nada más, Olímpico, ¿qué representaba? Un privilegio de veras, o sea, como comentaba, pareja de veras, simplemente el poder llegar en los vestidores y ver estas estrellas que dice uno, de veras, pues es una ilusión, que sabemos, ¿no?, que pues ahora sí como principiantes, como los nervios en esos momentos, pues nos comían, pero... Se nos olvidaba el señor Mucho Cota, el señorón. Pero ver, o sea, a todas estas estrellas que en ese tiempo integraban estos carteles, ¿no? De veras, era una emoción. Es más, te puedo decir que yo no lo creía, yo decía, de veras, o sea, estoy aquí parado en simplemente los vestidores, o sea, con estas estrellas, pero digo, gracias a Dios, pues, se nos dio esa oportunidad, porque digo, se ve fácil, pero tenemos nosotros muchas cosas que agradecerle, sobre todo a Dios, agradecerle a la empresa mexicana de lucha libre, agradecerle a la afición, porque sin ustedes, lo hemos dicho, ustedes son los que cuentan aquí, valen mucho, pues, tener estos momentos, porque son grandes recuerdos, que por ejemplo estamos comentando y como si lo estuviéramos viviendo otra vez, ¿sí? Como si volviéramos el tiempo atrás, y de veras, al menos a mí se me hace la piel chinita de recordar pues a estos grandes estrellas de la lucha libre. Esa magia justamente de este deporte, que bueno, yo no sé si Mephisto leyó antes de entrar al aire mi guión, pero ya dijo justamente en el panorama lo que teníamos a gente como Atlantis, como La Fiera, el Rayo de Jalisco, el Dr. Wagner, Gran Marcus, infinidad de superestrellas que en ese momento representaban... Emilio Charles, La Bestia Salvaje, ¿no? Que eran señorones, el señor Mano Negra. Exactamente. Creo que no sé si en esos estuvo, Ringo Mendoza, Cachorro Mendoza, también eran de los grandes estrellas que había en ese momento y un privilegio y un honor haber compartido tanto vestidor como en el ring con ellos. ¿Y qué significó también para ustedes a la postre? Sobre todo Mephisto también es uno de los gladiadores que más participaciones tiene en este torneo. ¿Qué significó ahora tomar el rol de padrino? Y en el caso de Olímpico, lo ha tomado a lo mejor no en este torneo, sí lo tomó en este torneo, pero además lo ven como un maestro y eso hay que distinguirlo. ¿Qué representa, Mephisto, ese cambio o cómo asumir ese cambio de que ahora eres el veterano? Bueno, como yo creo que mientras lo tomes de esa manera, que ahora ya estás del otro lado, ¿no? De ver todos estos chamacos que llegan, así como llegamos nosotros, con el ímpetu, las ganas de comernos el mundo a puños, yo creo que como alumno, como ahijado, yo creo que la mejor... mejor torneo que tuve, yo creo que fue el siguiente, ¿no? El del 95, donde llegué a la final junto con el Dr. Wagner Jr. para enfrentarnos a Shocker y Silver King. Silver King, que en paz descanse. Fue de demostrar, ¿no? De ver, y aparte de eso, no recuerdo si fue en este que hubo innovación o ya desde el primero había, que hicieron un grupo de cuatro ahijados, ¿no? De los cuales pasaban dos, pero te tenías que enfrentar entre nosotros mismos, ir haciendo puntos como en el fútbol, de 3, 2 puntos, 1 punto, algo así, por victoria y por empate. Entonces era, sobresalías de sobre los que venían contigo, y aparte tenías que sobresalir con los grandes maestros que había. Una especie de round robin como se maneja en el fútbol, sumando puntos, sí, con enfrentamientos increíbles.
Pues, ¿qué te diré de los que recuerdo que de haberme enfrentado con el Bucanero, con Ultimátum? Creo que con Olympus también, de irte, no eliminando, de ir haciendo puntos para poder pasar a la gran final, que era precisamente el torneo de la gran alternativa. Exactamente. Fíjate que es algo hermoso, porque la lucha libre es mágica, tiene magia. Y creo que todos en la vida, ¿verdad?, tenemos sueños, ilusiones, metas. Y en el caso de Olímpico, cuando a mí me tocó para adivinar al psicodélico, Exactamente. Lo único que yo le comenté a él, le digo, mira, como un día yo también estuve aquí con un sueño y ahora lo veo ya hecho realidad. Así también velo tú, que al rato también tú vas a adivinar a alguien, porque vas a llegar también lejos. Yo le doy gracias a Dios porque, mira, ahora sí que somos los sobrevivientes de los años. Y gracias a Dios, pues aquí es un figurón. La verdad, o sea, mis respetos, porque te digo, picamos piedra. Inclusive, había momentos que nos decían que nosotros no servíamos para nada, que en realidad nos dedicábamos a otra cosa, pero creo que siempre estuvimos, y eso fue lo que nos ayudó. Y gracias a Dios, pues mira, vemos a un Mephisto. Y en el camino en que habían quedado infinidad de compañeros que empezaron con nosotros y que algunos ya no aguantaron, ¿no? Porque también aquí es de resistencia el poder. En ese tiempo nos tocó una época en la que no ganábamos casi nada de dinero, entonces era no te mantenías con lo que ganas de luchador. Sí, entonces también eso repercutió mucho, ¿no? Para que muchos de nuestros compañeros no llegaran a los siguientes eventos. Y es una completa ironía para el caso de Olímpico. Empezó con dos caras y prácticamente en 2001, que se convirtió en ganador de este torneo, fue con un integrante más de esta dinastía, su sobrino Psicodélico Junior. ¿Cómo recuerda ese rol esa noche? Si tiene algunos recuerdos de justo que se comparte antes de llegar al vestidor, o antes de llegar al cuadrilátero con ese ahijado que se tiene, porque el viernes pasado le tocó esa experiencia de estar en una alternativa más a Mephisto, y prácticamente eran los consejos sobre Graco y toma aire, en fin, síguelo, es completamente... Es como que te entra la desesperación, ¿no? Que como que quisieras que ser tú el que estuviera ahí, pero obviamente el apoyo que les brindas es más que eso, ¿no? Los que necesitan en ese momento el demostrarle a la gente de qué están hechos son los ahijados, ¿no? Nosotros no más estamos ahí como para guiarlos, para que den una buena lucha, para que se superen, ¿no? Para como tú que estás al borde del ring, te das cuenta cuando uno está apoyando a tu ahijado, ¿no? Como dices, échale, agarra aire, no te rindas, tal. Entonces, no, ni cuenta me di, ¿no? Cuando yo pasé de ser ahijado a padrino, cuando terminé de ser ahijado a pasar a ser padrino, que fue una, no sé si muy rápido o muy lejano, pero ahora me toca de este lado y ahora mi obligación es guiar al ahijado, ¿no? Por el camino de la... Aquí lo más bonito que ya uno vive la experiencia, ¿no? Como decía hace rato, y el Olímpico en esos momentos, pues vivió esa experiencia como ahijado. Viene este cambio ya como padrino y pues exactamente, ¿no? Yo creo que las mismas palabras que me dio a mi padrino dos caras, yo también se las di a su sobrino, de que pues adelante, porque este deporte es tan bello que lo vas a demostrar. Y tú sabes que aquí en realidad pues hay mucha gente que en realidad tú sabes que es de gimnasio, tú los ves hacer en el gimnasio muchas cosas y ya ahora sí que con la gente pues completamente es otra cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que pues el público nos impone, claro, nos impone, sí. Y pues gracias a Dios, mira que digo, pues no sé qué se hizo de él en realidad, no sé si fue a Estados Unidos o algo así, quedó en Estados Unidos, pero pues tenemos ese privilegio también, ¿no? De poder también sentir ese apadrinamiento de un elemento. Que esto también es importante. Se gana el torneo y se gana la oportunidad de pertenecer a las estelares, pero
cree que es lo que mantiene a esos luchadores que llegan? ¿Cuál es el común denominador, Mephisto, que encuentras en los estrellas que se mantienen en esos lugares? Bueno, para eso precisamente es la oportunidad. En mi caso, cuando que llegué a la final, fueron tres martes consecutivos en las luchas estelares en la Arena Coliseo. En ese tiempo que me acuerdo que todavía estaba Corazón de León, que se llamaba en ese tiempo, Chris Jericho en estos momentos. Sí. Era Chris Jericho, Silver King y no recuerdo quién más, contra Ice Shocker, que había ganado, contra Dr. Wagner, Emilio Charles y yo. Entonces, era la oportunidad de demostrar que te podías quedar en las estelares o regresar a donde venías, ¿no? Ese es la oportunidad que te dan, el demostrar que tienes aceptación con la gente y que tienes cualidades para hacerlo. Sí, porque muchos pensamos de que yo gano la alternativa y ya voy a ser una estrella. Mentira. O sea, exactamente, se le está dando una alternativa para que pueda, valga la redundancia de la palabra, alternar con estas grandes estrellas y en realidad demostrar si tiene los recursos, si tiene el conocimiento y las cualidades para poder pues llegar a formar ya parte de. Y así como muchos la aprovecharon, hay otros tantos que no alcanzaron a llegar a las luchas. A mantenerse como tal. Así es. Vamos a seguir con algunos comentarios de la afición. Alejandro Onofre, Olímpico, ¿por qué no luchas tan seguido? Se te extraña, son tus máscaras muy hermosas además. Pues mira, quiero también contarle rápido esto. Yo estuve 2 años, me separé un poco de mi profesión, ya que me dediqué a un negocio que tenemos. Me enfoqué en eso, pero gracias a Dios ya estamos de regreso. Ahorita ya tenemos 6 meses otra vez aquí en la empresa y poco a poquito, porque también la empresa es ahora sí que una empresa seria y no puede llegar uno y a tener lo que antes tenía después de haberlo descuidado yo personalmente, ¿sí? A mí vino, me lo dijeron los de programaciones, ¿sabes qué? Como dice el dicho, santo que no es visto no es adorado, ¿verdad? Pero estamos otra vez, gracias a Dios, retomando otra vez ese nivel, sobre todo, y pronto, pues, Olímpico, creo que estará ahora sí en el lugar que siempre ha estado, pero, pues, esto vamos con tiempecito, gracias a Dios le doy que todavía seguimos aquí en la empresa. Retomando el nivel y retomando el apoyo de la afición que el sábado pasado en la Coliseo se le entregó al Olímpico. Sí, gracias a Dios. Y ese baile me ha dado resultado como no nos imaginan. También hay muchos comentarios de qué sigue para Mephisto después de consolidarse ahora como un gran estrella. También hacen mención si te vas a presentar con esta máscara en unos momentos más en la Arena México, que hay que recordarles que terminando esta transmisión es momento de enlazarse al canal oficial de YouTube del Consejo para la función en vivo del martes de Nuevos Valores. Bueno, ahorita no sé si se puede, ahorita voy a pedir permiso a los señores de programación, si se puede subir con la máscara, aunque no creo, porque como es de lentejuela, yo creo que cualquiera agarra. Es incómodo, sí. Se vendría, ¿no? Eso tiene un valor especial porque yo las hice personalmente. Yo cada, no sé cómo se llama, lentejuela, yo puse pieza por pieza para crear estas máscaras. Okay, ¿y qué siguen los retos para Mephisto? Porque cada que te encuentras con un técnico diferente es quitarle la máscara, arrancarle la máscara. ¿Qué sigue para Mephisto? Bueno, como todo mundo sabe, ¿no? No sé qué tiene esta máscara. Bueno, no esta. Que todos los muchachos de ahora andan sobre ella, que quieren, saben que es su consagración total, ¿no? El estar y yo aprovechar, ¿no?, todos esos retos que me manda para enseñarles por qué Mephisto sigue aún al pie del cañón. Otro punto importante en la carrera del Olímpico, avanzando en el tiempo después de que platicamos de la alternativa, de ganar la alternativa, fue el cambio al bando rudo, que también fue muy polémico. ¿Cómo recuerda ese cambio radical, no solamente en el bando, también en la imagen del Olímpico? Mira, la verdad yo le doy gracias a Dios porque cuando yo tuve la oportunidad de platicar con el señor Papa Alonso, paz descanse, me dijo, ¿sabes qué, Olímpico? Tú pareces trampolín clavadista, o sea, de repente para arriba, pero de repente para abajo. Dice, entonces, pues aquí vamos a ver un cambio, a ver si es el que te puede dar a ti el estirón.
pues gracias a Dios se dio exactamente esa oportunidad de una alternativa para formar parte de los Guerreros de la Atlántida, en la cual gracias a Dios pues el Olímpico ganó. Y a partir de ese momento empieza a cambiar completamente, porque duré como 18, 17 años de técnico. Y en ese momento que me integro a este equipo y del bando rudo, completamente empieza ahora sí a cambiar la carrera del Olímpico. Ya nos dimos a la tarea ya también de cambiar el diseño, de cambiar los colores y todo eso. Y fue cuando llegó el momento también de poder el físico, porque inclusive también el patrón me ha dicho, ¿sabes qué? Necesitas subir de peso porque te van a tocar con Rayo de Jalisco, con grandes, o sea, pesos. Y pues también eso fue lo que me alientó a mí para poder pues subir de masa muscular. Y fue cuando también obtuve ese físico que en realidad pues gracias a Dios me dio mucho. Y ahí fue donde pues ahora sí que fue el despunte de Olímpico ya como rudo. Decisión difícil porque además en el bando técnico había conquistado grandes triunfos, sí, como Damián el Guerrero, el Halcón Negro, el Brazo de Platino, incluso campeonato mundial welter, campeonato de tercias con el Olímpico, con Mr. Niebla y con Safari, una infinidad de triunfos, y llega el cambio radical a los guerreros en ese momento de Atlántida. Y fíjate qué ironía, ¿no? Yo ahorita en el transcurso que llevo en mi carrera he vendido más máscaras del Olímpico de técnico que de las que he usado, o sea, como rudo. ¿Por qué? Porque siempre la gente me ubicó con ese personaje. Pero sí, mira, le doy gracias a Dios porque ahí fue cuando yo ya, pues ahora sí que pisé la cima y pues gracias a Dios, mire, estoy contento con todo lo que he logrado, con todo lo que he tenido. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, le doy gracias a la gente de programación porque, digo, la verdad, pues hay que ser agradecidos porque a veces se nos olvida eso, la gratitud y sobre todo la humildad. Hace de rato comentabas que necesitamos nosotros, hoy los luchadores en día, ser humildes. Porque a veces todavía no llegan en realidad a esa cima y ya ellos ya se sienten más que eso, ¿no? Pero poco a poco, o sea, con el tiempo se van ellos cimentando en que en realidad pues esto deben de ellos tomarlo pues en serio y que no piensen que ya están hechos. Y hablamos de los grandes triunfos y bueno, Mephisto un multicampeón en todas sus etapas, nacional de tríos, mundial de tríos, mundial de parejas, mundial welter, nacional de peso semicompleto, mundial welter de la NWA, y bueno, acostumbrado a esos grandes títulos, ¿cómo no perder la cabeza? ¿Cómo no despegar los pies, Mephisto? Bueno, en este caso, yo creo que quienes han ayudado mucho, tu familia, ¿no? Por cierto, un saludo a mis hijos, Alan y Kevin, que saben cómo los amo, cómo los quiero, y que por ellos, sigo, ¿no?, aquí tratando de darle batalla a los muchachos de ahora. El piso, yo creo que mi padre ha sido uno de ellos, ¿no?, que cuando siente que me estoy elevando, y ¿a dónde vas? Entonces, sí, aparte, no siento que haya, porque mi carácter siempre ha sido ser bromista, y yo bromeo hasta con el... las cucarachas que pasan, yo creo que... Y las hacen reír. Yo creo que no me ha dado tiempo de saber, ¿no? Si todo lo que mencionas, todos los campeonatos de ver, ¿no? Que una vez me preguntaba una persona que qué sentía yo. No, pues la verdad, ni tú me preguntas que... Dice, porque me dijo que dicen cualquier que pongo de YouTube aparece tu nombre y un montón de cosas y esto y aquello. No, tengo la magnitud que puede estar en mi nombre, no la tengo aquí. Si no, yo creo que sí hubiera perdido los pies, ¿no? Pero, como te digo, yo creo que él más que nadie sabe la... ¿Cómo es mi actitud? Tú, que me conoces, mi actitud con todos y con nadie. Yo creo que en ningún momento he sentido más que nadie porque, como dice Joel, en esta vida hay que ser agradecido y Diosito está primero y luego la familia y todo. Yo creo que no tiene uno por qué creerse más de lo que puede ser, porque esto es una rueda de la fortuna en la que estás ahorita arriba, al ratito puedes estar abajo. Te digo que Mephisto leyó el script, estamos hablando de la rueda de la fortuna, sí, en este caso, y al Olímpico
y ya que hablamos de los padres, le tocó también una lesión que prácticamente pensábamos que te dejaba fuera de la lucha libre profesional. ¿Nos puedes recordar un poquito cómo sucedió? Y bueno, tu padre era el primero que estaba ahí asistiéndote. ¿Nos puedes repetir el movimiento aquí? Sí, fue en el 2005, ya que en el 2004, fíjate cómo las cosas cómo se van acomodando. ¿Cómo son los años? Son los 2004, junto a Averno, Mephisto y Servidor, pues le dimos la bienvenida a esta estrella de Místico, ¿te acuerdas, pareja? Debutó en el 2004. 18 de junio de 2004. Nosotros fuimos, ahora sí que hablando de padrinos, fuimos padrinos de ¿quién se iba a imaginar de este gran ídolo, verdad? Y en el que se iba a convertir. Exactamente, en el 2005, exactamente, en enero de 2005, era una lucha de campeonato mundial de parejas entre Blue Panther y Atlantis, campeones mundiales para Rey Bucanero y Servidor. Desafortunadamente ahí hago una salida donde pues en realidad no alcanzo yo a agarrar la cuerda con la mano izquierda y pues caigo de picada. En esos momentos pues yo es más... He visto, y no me canso de ver, se oye un golpe tremendo en la tarima. Y pues sí, mucha gente pensó que pues ahí Olímpico quedaba, pero gracias a Dios a mí lo que me ayudó. Ustedes saben que nosotros de la pareja por inercia siempre nos levantamos para terminar el encuentro y todo, pero yo sentí ese golpe ahora sí tan grande que gracias a Dios me quedé pues ahora sí tranquilo. Y eso fue lo que me ayudó porque me dijo el doctor que si yo me hubiera levantado, ahí hubiera se hubiera grabado la lesión. Terminado, no, se hubiera fallecido porque completamente, o sea, le doy gracias a Dios porque pues fue una fisura en la tercera vértebra cervical que tuve, que a la vez me dijo el doctor hubiera sido una fractura porque hubiera sido más rápido. Pero pues gracias a Dios nos levantamos de ese golpe, ya que también nos habían dicho que teníamos un año para poder regresar, el cual en 8 meses ya estábamos otra vez de regreso. Y pues le doy gracias a Dios porque la verdad ese golpe pues era mínimo, me decían de quedar inválido. Pero mira, pues gracias a Dios todavía seguimos aquí adelante ya con 28, 29 años de carrera y pues tener ese privilegio de, como lo decía hace rato mi pareja, ¿no? O sea, somos de los pocos que quedamos ahora sí que de esa camada, de que en realidad pues hemos visto que somos gente humilde, ¿verdad? Porque yo creo que también lo que nos ha mantenido. A mí, mi padre siempre me dijo, hijo, humildad, humildad. En este deporte, humildad. Y gracias a Dios es también lo que nos ha ayudado. Yo lo conozco, pues, desde que nuestros inicios, junto con Rey Bucanero, Nitro. O sea, y en realidad, gente que, pues, en realidad, pues, hasta la fecha, lo demuestra que, pues, la humildad sobre todo es lo que te abre las puertas. Dali TQ dice, Mephisto, tus hijos están muy orgullosos del gran luchador que eres, pero más del gran ser humano que tienen como papá. Ahí está un comentario. Bueno, yo creo que eso deberíamos de preguntar a ellos, ¿no? Uno piensa, ¿no? Yo creo que nadie quiere ser un mal padre, ¿no? Que todos queremos ser. Desgraciadamente algunos lo tomamos por algún lado, por otro lado. Yo siempre he tratado de con ellos ser la mejor persona, el mejor amigo y... Pues, ¿qué más te puedo decir, no? De llevarlos sobre el buen camino, ¿no? Eso ya, yo creo que a ellos les toca decidir si me ha dado resultado o no me ha dado resultado. Y fíjate, ahorita que estás comentando esto de... Está hablando de la familia. Sabemos, ¿no? Que el fundamento muy grande para nosotros es la familia, porque es la que nos apoya, nos impulsa. Pero sabemos que nosotros como familia luchística también estamos. Porque a veces necesitamos ese abrazo, necesitamos... el platicar, a veces traemos ese problema, estamos desahogados, y como familia que somos, pues nos escuchamos, y gracias a Dios que pertenecemos a una familia, tanto aquí luchísticamente unida, que hemos tenido problemas y aquí está mi pareja, no me deja mentir, hemos llorado juntos, hemos sacado luego a veces pues cosas que traemos, como hermanos que somos, lo sentimos, y eso también es algo muy hermoso, y también pues agradecer a toda esta familia luchística de estos aficionados que también pues han formado parte de todo esto de nosotros.
estamos entrando a la recta final. Mephisto tiene que ir a prepararse para su batalla. No, no, hay que seguir en el semana. En el martes de nuevos valor. Pero te van a venir a seguir, pues, Festo y Lucifer, ¿no? Y esto se va a seguir hasta la medianoche, como la vez pasada. No, pues nada más invitar a la gente. Hoy es de nuevos valores y el viernes, ¿no? La segunda fase de la gran alternativa, donde todos estos jóvenes que ustedes ven que suben a ese ring, ya traen algo atrás, ya tienen esas ilusiones que con las cuales llegamos nosotros algún día, y que las siguen manteniendo, ¿no? Porque es, no, en la lucha libre nunca terminas de aprender ni de desear seguir siendo de los mejores. Entonces, los invitamos a la gente a que los apoyen, a que aunque hayan perdido, todos tenemos esas ilusiones de los jóvenes que llegan a querer ser algo en la lucha libre. Y Olímpico, cerrando esa transmisión, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están participando en la gran alternativa, pero sobre todo a esos jóvenes que aspiran a ser luchadores profesionales o que ya pertenecen al Consejo Mundial de Lucha Libre y quizá caen en la desesperación? Que los casos de Mephisto y del Olímpico son extraordinarios porque fue mucho de aguantar, ya lo decía Mephisto, cuestiones económicas, cuestiones de mantenerse en una primera lucha a pesar de rendimientos extraordinarios, porque eran uno de los grupos más preparados que se ha tenido recuerdo en la historia de la lucha libre. ¿Qué le dirías a esos jóvenes para que no caigan en ese tipo de situaciones? Pues mira, en primer lugar hay una palabra muy importante: ser pacientes, porque a veces nosotros queremos correr sin saber ni gatear. O sea, hay que ser pacientes. Algo que me de veras me impactó a mí fue la otra semana que leí de uno de estos participantes, que por cierto ganó la primera eliminatoria, Fugaz, que decía: los tiempos de Dios son perfectos. Y exactamente, o sea, cuando Dios te pone ese momento, tú lo vas a aprovechar. ¿Quién se iba a imaginar, quién iba a decir que este muchacho, que a lo mejor de la nada, que no sabía, ha sido ahorita ese primer finalista? Que además no estaba contemplado, era Star Black el participante. Ahí está. Entonces, a estos jóvenes que entran en esta segunda eliminatoria, igual, o sea, que demuestren en realidad lo que ellos conocen, el conocimiento, porque a veces quieren hacer cosas de más y en realidad es cuando ahí viene, pues ahora sí que el problema, que hagan lo que ellos saben hacer, pero que lo hagan con una entrega, pues en realidad, para que la gente y la afición vean que en realidad tienen esos conocimientos, porque te puedo decir que toda la gente, tanto en la primera eliminatoria como la de todos estos elementos nuevos, están completamente capacitados de conocimiento, de sabiduría luchística, que no son hechos al vapor. ¿Por qué? Porque pues sabemos que aquí en la empresa mexicana es lo que se nos requiere, la lucha a ras de lona. ¿Qué le diría Mephisto a Astro Rey Jr. a unos años de distancia? ¿Ha valido la pena el viaje? Yo creo que la transformación valió la pena. Yo siempre estuve, como muy adentrado en el personaje de Astro Rey. Desgraciadamente lo tuve que separar para lograr catapultar mi carrera a los sitios estelares. Y simplemente le digo gracias por haber venido aquí con un sueño y haber aguantado todas las inclemencias, todas las cosas que pasaste, para que ahora estés todavía aún vigente. Perfecto. Bien. A nombre del público, que de verdad sigue volcándose en comentarios, en saludos, en recuerdos, como ya lo mencionó el Olímpico, les queremos dar las gracias por... Son los sobrevivientes de esa primera Así gran es. Alternativa, pero además no cualquier sobreviviente, son grandes estrellas de la lucha libre, gracias. Figuras que han dejado, ya lo dijo el Olímpico también, su nombre grabado con letras de oro en la historia de este deporte. Muchas gracias. A contrario, muchas gracias. Saludos a todos los que estuvieron con nosotros compartiendo estas grandes experiencias que a lo largo de los años hemos ido acumulando, y que ustedes, yo creo que no son todas, pero algunas de las que hemos pasado, se las decimos con todo corazón, porque ustedes son parte de nuestra familia. Así es. Es un privilegio el poder haber compartido este momento con todos ustedes. Y pues esperemos que se den más triunfos, más cosas de tanto de Mephisto y de su servidor, y pues agradecerles también. Gracias a los aficionados. La próxima semana regresamos al horario habitual del jueves a las 10 de la noche. Por lo pronto tuvimos esta transmisión especial directamente desde la Arena México.
terminando, vámonos por favor al canal oficial de YouTube de videos oficiales, porque tenemos el martes de nuevos valores. Mephisto va a estar en la lucha semifinal. Y bueno, el Olímpico también va a estar cerca de aquí de la arena. Así es, inclusive le voy a mandar su prepa aquí a mi pareja porque tiene hambre. Le vamos a hacer una de Filadelfia con atún. Y lo esperamos aquí en Crepería La Arenita, doctor Rafael Lucio, enfrente de aquí del estacionamiento de la Arena México. Recuerden todos los días de función. Y gracias, gracias por este espacio que nos brindan. Y gracias a Dios, sobre todo, que nos permite pues seguir vigentes en este gran y maravilloso deporte que es la lucha libre. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Perfecto.